todas y bienvenidos una vez más al canal. No sé si esta va a ser el primer saludo o el segundo saludo que va a conformar este video, pero solamente quería pasar a comentarles, ahorita voy a entrar a clases, tengo clases ahorita con la preparatoria, pero quería platicarles que finalmente creemos que ya tenemos los nombres, bueno, el nombre de la bebé. Habíamos pensado, creamos la idea de ponerle un solo nombre, pero luego surgió otro nombre ahí y creemos que finalmente ya lo tenemos, aunque no lo vamos a revelar todavía, pero estoy muy emocionada porque ya el poder darle un nombre a mi bebecita me tiene así como que súper, súper contenta. Decirles que no les había platicado que me medí la barriguita el día de ayer y mide exactamente 83 centímetros de diámetro la barriguita. O sea, ha crecido bastante, bastante. He estado unos días súper preocupada. Estuve la semana pasada muy preocupada, honestamente. Bueno, la semana pasada, no. Esta semana, hace 3 días más o menos que andaba muy preocupada porque no se me movía mucho. O sea, vaya que ahorita está muy chiquita y los movimientos no se sienten tanto. Pero en la noche sí sentía así como que pocos movimientos y bueno, eso me dejaba tranquila. Y ya tenía así como que un día, 2 días así que no he sentido nada. Y antier y ayer fue una de que hasta me puse a llorar porque no sentía nada y de que ya me andaba queriendo ir al doctor. Y mi esposo de que tranquilízate, o sea, si tú te sientes bien y estás bien, o sea, no has tenido sangrado, no has tenido dolores, no has tenido nada, o sea, no te preocupes. Y bueno, ayer me acosté y estuve un buen rato ahí tratando de sentir y bueno, sentí poquito, pero sentí. Pero en la noche, cuando ya estaba por dormirme, o sea, ya estaba así de que casi casi cayendo, empecé a sentir así, pero mucho, o sea, mucho, así como una revolución en la pancita tremenda. O sea, entonces ya como que me desperté de volada y así como que, y estaba dormido Ernesto y le digo, Ernesto, Ernesto. Y el otro, y yo, Ernesto, Ernesto, nunca se despertó el hombre. Pero yo sentí que botaba así en el estómago, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, no sé por qué en el día no se mueve casi nada. O sea, es como que todo el mundo dice lo mismo, o sea, que en el día uno no lo siente. Pero yo hago muchas pausas, o sea, hago muchas pausas en la mañana así como de, a ver, me voy a detener y a ver si siento. Y no siento nada. Igual en las tardes me acuesto y me recuesto y es como que a ver si siento y no siento. Y por eso andaba súper angustiada. La verdad es un sentimiento que no se puede explicar, pero yo estaba de que, te imaginas tantas cosas y estaba, en verdad me daba mucho sentimiento y lloraba y por qué no se me mueve y por qué no se me mueve. Bueno, ya. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos bien. Eso era lo que quería platicarles, ese era el update. Ya voy a entrar a la clase de la preparatoria. Barriguita de 83 centímetros y hasta ahorita todo bien. Bueno, me voy a la clase y platicamos al ratito. Bueno, estoy a punto de entrar ahorita a otra clase y quería enseñarles, antes de entrar a la clase, quería enseñarles estos 3 trabajos que me gustaron un chorro. Voy a tratar de semanalmente enseñarles un poquito de lo que hagan los niños, pero miren qué bonita quedó esta portada. Me gustó un chorro el detalle de todo el marquito alrededor, está súper, súper bonita. Miren, a ver, aquí les voy a enseñar otra. Miren esta qué hermosa. Está así como acuareliadita y trae ahí una princesa, si se fijan. Miren qué bonita la tipografía. O sea, estos trabajos de un nivel de secundaria, qué bonitos, ¿verdad? Y también esta otra que me gustó mucho, es como una mandala. Pero esta la dibujó la niña también, miren qué bonita está. Y bueno, esos son los trabajitos de la semana. A ver si en este día de hoy me entregan más. Si me entregan más, se los enseño, pero vean qué bonito. Qué bonito trabajan los niños de secundaria en la clase de artes. Miren qué hermoso. Nada, es que ya los voy a devolver y dije, ay, se los quiero enseñar aquí a los niños de bueno, más bien a la gente del canal de YouTube para que vean qué bonito. Pero bueno, sí, ahorita platicamos. Miren, este es otro trabajito que me entregaron en la semana y me llamó muchísimo la atención. El dibujo está súper, súper bonito. Y este dibujito también fue parte de los trabajos que solicité para las portadas del segundo trimestre de artes. Y miren qué chulo que quedó.
el dibujito. Y dije, no me puedo pasar la oportunidad de mostrarlo porque vean qué bonito. O sea, aquí hay muchas niñas que son artistas y que hacen así muchas caricaturas. Me encanta. A mí me gusta mucho ver que ellas como que libremente hagan lo que ellos quieren y se expresen y vean qué bonito. Muy padre. Y bueno, esto que ven acá se trata de tableros de los sueños de los niños. Este primero es de un alumno que se llama Rogelio Borrego. Y luego el segundo que van a ver es de un niño que se llama Yael López. Y puse también uno de segundo de secundaria, pero los primeros dos son de primero de secundaria y el tercero es de segundo de secundaria. Si no han visto mi video de tablero de los sueños, visiten el video de tablero de los sueños. Yo hice un video hablando sobre de esto. Y esta actividad se me hizo súper linda para hacerla con los niños. La verdad es de que a algunos les súper encantó y plasmaron ahí todos sus sueños y por eso quería mostrarlos. Y bueno, como todos a otros niños más indiferentes, pues no les encantó la actividad, pero es una actividad para enseñarlos a ser visionarios y para soñar, ¿no? Para tener sueños, y tenerlos en el subconsciente y que los lleven a la realidad. Una vez más, estoy a punto de salir. Este es otro día, traigo otro outfit. Igual el día de hoy les enseño el outfit que traigo. Hoy es el cumpleaños de mi sobrino Jorgito y ahorita me dirijo hacia la tienda. Voy a ir a buscarle un regalito. Hoy es el mero cumpleaños y hoy le van a celebrar, le van a hacer un festejo en la pizza. Ando como que me anda queriendo dar la gripe, me la pegó, me la contagió un niño del colegio y ando así como que me he sentido medio constipada de la nariz. Entonces vamos para allá, no sé hacia dónde voy a dirigirme, voy a ir a comprar el regalito y luego después les enseño porque ya movimos todo el escenario de Navidad. Hoy empiezan las sesiones navideñas aquí en la casa, tenemos clientes que van a llegar. Y quedó muy padre porque Ernesto compró otro pino navideño y todo muy padre. Entonces voy a ver si aprovecho para hacerme unas fotos con mi pancita y con el Axel. Pero bueno, ahorita por lo pronto voy a lanzarme a buscar el regalito de mi sobrino. Ando viendo a ver si le compro así como, no sé, quisiera algo de ropita o un álbum fotográfico, algo así más o menos de ese estilo. Pero bueno, ya se me anda cansando la mano. Vamos a eso y ahorita platicamos. Lo que pasa es que quería hacer esta introducción, quería hacer esta intro. Porque como nos vamos a ir a la fiesta y ustedes se van conmigo y quería enseñarles lo que andamos haciendo allí. Quiero tener ese bonito recuerdo de mi sobrinito. La mamá no quiere que la grabe, pero yo sí quiero grabar a mi sobrino. Entonces, ya sea que les grabe eso, les grabe o les grabe el ratito el regalito, pero bueno, ahorita nos vemos, ¿sale? Bye. Y me encontré este espejito y dije, este espejito está bien como para enseñarles el outfit. Traigo este vestidito que es como de manguita larga, nada más que con este tipo de vestidos uno se tiende a ver así como que medio cuadradón del cuerpo. Entonces me puse no sé cómo le llaman, cardigan creo que le llaman. Y ya como que no da la impresión de que está uno tan cuadrado, pero vean ahí se ve mi pancita. Miren nada más. Traigo botita. Pero bueno, quería aprovechar para enseñarles el outfit, aunque no hay como en la comodidad del hogar, ¿verdad? Más que nada. Pero sí, miren, más o menos así es como se mira. Y ya traigo ahí las cositas que le llevo a mi sobrino, solamente que vi el espejito y dije, quiero aprovechar para enseñarles el atuendo, cómo se ve. Me puse esas botillas, miren. Se ve muy padre. Bueno, vamos llegando. Misión exitosa, si encontramos lo que andábamos buscando. Conseguí un jueguito de pants para mi sobrino, aunque mi hermana me había comentado que quería algo así como que tipo 18 meses, no había nada en 18 meses bonito. Encontré algo en 24 meses y comparándolo con el 18 meses, pues me dio más o menos la talla, o sea, las medidas estaban casi idénticas. Entonces le traje 24 meses. Cabe mencionar que mi sobrino cumple un añito, pero pues ya saben que eso de las tallas está medio raro. Entonces, sí, vamos llegando, me voy estacionando. Ahorita, este carrito tenemos poquito que lo adquirimos y hagan de cuenta de que traigo CDs grabados de hace como 1000 años. Y venía escuchando una canción de Ricky Martin que se llama Soy Sexy y lo sabes. O I'm Sexy and I Know It, algo así. And You Know It, o algo así, no sé cómo está. El caso es de que la estaba escuchando y no sé, pero yo no sé si todas las embarazadas se sentirán o concordarán conmigo en estos meses,
que ya por cierto estoy en el quinto mes, en que traes esa hormona así como que te hace sentir así muy bonita, como muy, muy guapa, no sé, muy sexy. Entonces venía escuchando la canción y yo así como que me sentía en ese mood de sí, sí, me siento sexy. Aunque no sé, digo, hay algunas mujeres que dicen que no se sienten tan bien. Digo, yo tengo mis días también donde no me siento tan bien. No me siento tan sexy, extraño mi cuerpo. Pero justamente en este momento, en estos 5 meses de embarazo, ya como se ve la pancita así en el tamaño perfecto, me siento bien, me siento bonita, me siento atractiva, me siento sexy como la canción. Entonces venía yo así como que venía cantando la canción, pero venía sintiéndome en ese mood de sí, soy sexy, soy una embarazada sexy. Pero bueno, ya voy a llegar, voy a envolver el regalo y luego despuesito de aquí, ya lo más seguro es que les grabe en la pizza donde vamos a estar. Va a ir Axel, nos vamos a llevar a un amiguito de él. Y como Ernesto empieza hoy las sesiones, pues él nos va a alcanzar allá. Entonces, sí, ya estoy como que me falta el aire. Pero bueno, sí, vámonos para allá. Bueno, amigos, ya llegamos a la casa. Ahí está el set navideño. Y bueno, esta es la sala que comúnmente siempre está de esta manera. O sea, pero ahorita, bueno, y eso que se ve ahí es el set, ahí es donde va el comedor. Y cuando vieron en el vlog pasado y en el antepasado, el set estaba puesto aquí. Entonces ya se movió, porque hagan de cuenta que aquí la casa tiene este desnivel, miren, ¿sí ven? Entonces comentaba Ernesto que a él se le hacía complicado porque se subía aquí y para tomar las fotografías como que no. Ahí aquello que se alcanza a ver es una barra y allá está nuestra cocina. Pero bueno, entonces decidió Ernesto cambiar el set para allá. Teníamos inicialmente, Ernesto había decidido comprar un pinito, pero sentía que le faltaba, entonces compró hoy ese pinito de allá. Y bueno, este es el set. De hecho, ahorita me hizo una foto aquí en el set, que probablemente la vaya a usar como foto de portada de este video. Pero si si a ustedes les interesa ver un poquito acerca del trabajo de mi esposo, él es el que me retrata en todas las fotos, pues bueno, pueden ir a visitar su página. Él está como Ernesto Rojas en Facebook y en Instagram. Igual aquí les dejo, por aquí, les dejo cómo está en Instagram para que lo sigan. Pero sí, y bueno, ahí está la pantalla, la super pantalla. Tenemos un desastre por allá. Esa banquita también se está utilizando ahí para las sesiones. Y ahí tiene que si nieve y todo eso para poner en las... Hagan de cuenta que le echa a las personas así que... Shh, y da el efecto así como de nieve. Pero bueno, sí, eso era lo que me faltaba enseñarles, el set navideño. Pero sí, así quedó montado en nuestro comedor, que siempre se pone, se quita, se pone, se quita, según tengamos sesiones fotográficas. Y bueno, aquí les voy a dejar unos pequeños cortos de lo poquito que pude grabar en el cumpleaños de Jorgito. La verdad es de que entre estar platicando con las amistades, los conocidos y demás, no me fue tan posible grabar tanto, solamente grabé bien poquito. Y aparte que estábamos como en un rinconcito y había tanta gente que no me fue así como que posible grabarles mucho. Pero bueno, solamente quería tener así como que este recuerdo de este día con mi sobrino que amo tanto, con mi hermana que amo tanto. La verdad es de que está guapísima mi hermana, ya a un año de posparto. Se ve tan bonita, me siento tan orgullosa de ella, como mujer, como mamá, como atleta. Ya saben, o sea, uno como mujer siempre dice, ay, me falta, todavía estoy bien gordita y todavía estoy bien rellenita. Nada que ver, o sea, está preciosa, está mejor que nunca, yo creo que mejor que antes de tener al bebé. La maternidad la ha hecho verse más bella. Bueno, ¿qué puedo decir yo, verdad? Si es mi hermana. Pero bueno, sí, nos la pasamos súper padre en el cumpleaños de Jorgito, anduvo ahí de tremendo, y pero muy padre todo, la verdad. Hola amigos, no he salido en todo el video. La verdad, este intento de vlog es un vlog totalmente fallido porque nos tocó en un espacio así súper como que en la orilla, vean. Estamos como que súper en la orilla y ahorita estuve haciendo como que intentos de sacar fotografías. Fue un fail total, o sea, no pude sacar muchas fotos. El niño como está muy chiquito, pues no, o sea, estaba llorando. Axel andaba desbalagado.
Es lo que pasa cuando hacen las fiestas así como que en las pizzerías o así en lugares donde hay así juegos, anda la gente como que muy desbalagada. Pero bueno, sí, fue un éxito la fiesta, lo que no fue un éxito fue mi grabación. Pero bueno, ya veremos qué más les puedo compartir en este videoblog. Pero bueno, miren, estamos aquí. Este es Peter Piper Pizza. Ahorita ya medio se tranquilizó, pero estaba de que full, o sea, full. Pero bueno, hasta aquí mi reporte y voy a ver qué otras cositas les puedo compartir en el video, ¿sale? Bye. Bueno, voy a despedir el vlog de esta semana, a lo mejor con una cháchara un poquito larga. Fíjense que hoy por la mañana me puse a entrenar en el gym de la casa. Obviamente ya tengo semanas entrenando en casa, meses entrenando en casa, y creo que nunca hablé como que muy de lleno de por qué tantos cambios en mi vida, por qué dejé de trabajar en ExpertFit, por qué esos cambios pues tan drásticos y tan dramáticos en mi vida. Precisamente ahorita por la mañana que me sentía súper desmotivada para entrenar, porque ya no me siento como que en shape, o sea, no me siento pero para nada en forma, mi centro de gravedad se ha movido. Siento que me cuesta mucho hacer ciertos ejercicios. He pensado en inscribirme otra vez al gimnasio, pero también al mismo tiempo como que no me animo por la cuestión de que hay muchos tabús referente a lo del entrenamiento, y hay gente que no le gusta ver a las mujeres embarazadas y empiezan de que, ay, no, no deberías de hacer y no deberías de cargar y cosas así. Y siento como que eso sería muy incómodo para mí, el tener que estar todo el tiempo soportando comentarios de la gente, de que me estén diciendo que sí, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Porque si mi mismo esposo, que sabe que llevo años entrenando, mi mismo esposo me dice de que prefiero mejor no verte cuando entrenas, porque la verdad, o sea, me preocupo mucho. Entonces, a veces la gente piensa que uno no es consciente o no escucha su cuerpo, pero algo que yo les puedo compartir de mi experiencia, o sea, entrenando, es de que uno como mujer tiene un instinto y uno sabe qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Por ejemplo, yo le bajé muchísimo, muchísimo el peso a las sentadillas. Yo sé que la semana pasada había dicho que ya no iba a hacer sentadillas con peso. Ahorita estoy haciendo con bien poquito peso, o sea, escuchando a mi cuerpo. Si yo siento que un día no puedo, que no calenté bien, pues no lo voy a hacer. Ahora, si ustedes se van para atrás y ven mis videos de entrenamiento, o sea, vean todo lo que yo hacía antes, o sea, esa agilidad, esa movilidad, esa flexibilidad que yo tenía en mi cuerpo, pues sí, obviamente se ve afectada, pero no se pierde todo, o sea, el cuerpo es sumamente inteligente. Entonces, haciendo un buen calentamiento, ahorita lo que estoy haciendo es que estoy al revés, o sea, hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es, primero estoy haciendo cardio para calentar súper, súper bien las piernas, el glúteo, etcétera. Y luego ya estoy haciendo lo que es las pesas, entonces me está funcionando así, o ya sea que me aviente una hora de cardio primero y luego las pesas, o hago 30 minutos de cardio, luego las pesas y luego otros 30 minutos de cardio. Cuando digo cardio me refiero a caminar así de que primero despacito, luego un poquito más intenso y así. Entonces, si esa es una de las razones por las que digo, ay, pues si mi mismo esposo no entiende, o sea, de que no entienda, porque pues si no entendiera me diría, no hagas ejercicio. Y no, o sea, no se porta así, pero sí es como de, ay, es que no me gusta verte porque me preocupo. Entonces imagínense, o sea, otra gente que no sabe el estilo de vida que llevas ni cuánto tiempo llevas entrenando, es como de, estoy segura que me van a decir, o se van a acercar así, que o me van a ver raro, y simplemente el hecho de que te vean raro es como, qué incómodo, ¿no? Entonces, bueno, pero me voy a regresar un poquito hacia lo del tema de ExpertFit. Estoy en otra parte de la casa, estoy a la vuelta de donde siempre grabo, porque había una luz medio extraña en la habitación, o sea, me caía la luz aquí directamente en la cara y me sentí así como que rara. Pero bueno, sí, voy a hablarles un poquito acerca de por qué me salí de ExpertFit, explicando un poquito más, porque justo hoy que no tenía motivación para entrenar y que me puse a ver esos videos de cuando yo antes entrenaba en ExpertFit y trabajaba en ExpertFit, que era un trabajo que me gustaba mucho. Y sé que mucha gente probablemente se debe haber quedado como de, ¿por qué se salió de ese trabajo? O sea, sí, la verdad es de que yo tenía en mi mente y en mis planes emprender. Eso es algo que me gusta mucho, aunque a veces como que no soy lo suficientemente constante en mis emprendimientos, porque les digo que con lo de la escuela, o sea, me absorbe mucho, y también ahora con lo del trabajo me absorbe mucho.
Entonces como que trato y ahí voy, y ahí voy, y luego como que en temporadas lo agarro muy fuerte y luego como que lo suelto y así estoy. Pero a mí me gustaba mucho estar en Expert Fit, o sea, me gustaba mucho, pero siento que me gustaba mucho, pero hubo muchas cosas que probablemente yo no supe muy bien cómo sobrellevar, que quizá en otros videos les platiqué, o sea, si de verdad llevan un seguimiento de mi vida. Probablemente si vieron todos mis blogs más o menos se pudieron dar cuenta de qué es lo que estaba pasando. Cuando inicialmente a mí se me habló ahí, pues se me invitó a ser como tipo una influencer, ¿no? Posterior luego, eso a mí me había encantado mucho, o sea, poder estar representando al gimnasio, ayudar a promover el gimnasio, todo eso se me hace súper padre. Luego ya en las siguientes entrevistas pues se me manejó diferente, que yo iba a ser más bien alguien que saliera hacia el exterior y que iba a ir a visitar a maquiladoras, a empresas muy grandes, como me tocó ir a Sony, me tocó ir a maquiladoras, ahorita no recuerdo, pero así me tocó ir a Robert Shaw, a Sony, como les digo, me tocó ir a una línea transportista. Entonces, sí era así como que sí me gustaba, pero al mismo tiempo yo tenía que andar en mi propio vehículo, tenía que manejar mi propio vehículo. Tenía que hacerme cargo de mi gasolina y mis gastos. Obviamente reportaba mis gastos y todo y me reponían mi gasolina. Pero no me gustaba el hecho de yo tener que estar metiendo mi vehículo para andarme trasladando a lugares así tan, tan lejanos. Otra de las cosas era que, bueno, es una realidad de que aquí en mi ciudad hay mucha inseguridad. Entonces, sí, como mujer, el estarte yendo así, viajar hasta la carretera o irte hacia lugares muy muy, muy, muy lejanos de la ciudad, o sea, porque las maquilas aquí no están así como que en el medio de la ciudad, sino que están en la periferia. Si era así como para mí medio, medio de que no me gustaba, o sea, tenía que andar yo manejando hacia allá, ir yo sola, trataba siempre por lo regular de llevarme a alguien, de no andar yo sola, pero creo que en el último viaje que fuimos, o sea, la última visita que hicimos hacia esas empresas, la verdad estaba muy, pero muy, muy lejos. Entonces eso así como que a mí no me gustó. Quizá en su momento no lo planteé bien, ¿verdad? Porque de hecho, Eliana, que se portó súper bien conmigo, o sea, mis jefes, o sea, muy buenos mis jefes, me dijeron que quizá yo no lo externé, ¿verdad? En su momento. O sea, yo, que quizá yo debía haber dicho, ¿verdad? Que yo quería un vehículo para mí, de que yo quería que mis viáticos se me pagasen adelantado, cosas así. De que no quería andar sola en las visitas hacia las empresas, que quizás si yo hubiera externado que no me sentía tan a gusto en ese puesto, hubieran buscado la manera de cómo ellos trasladarme hacia otro puesto. Y pienso que quizás sí, o sea, estuvo mal manejado de mi parte, o sea, yo como que me guardé muchas cosas y llegó un punto en que colapsé, o sea, colapsé de que tantas cosas que yo traía que pues se me hizo más fácil decir, no, ¿saben qué? Pues prefiero seguir intentándole en mis emprendimientos. Otra de las cosas que no me gustaron, la verdad, o sea, no, créanme que no es nada que ver con los dueños, porque yo estoy sumamente agradecida con los dueños, o sea, todo lo que me dieron, todas las cosas tan buenas que aprendí de ellos, sobre todo Eliana, que es una gran mujer. Otra de las cosas que pasó fue que en ese momento, no sé por qué administrativamente no había una adherencia. Ni había una cohesión, no lo sé, pero el ambiente era muy pesado. Eso yo se los dije en un videoblog o en varios videoblogs. Creo que esa fue también otra de las principales razones por las que yo me salí de ahí. O sea, que para mí el trabajo me gustaba mucho. Me gustaba mucho ir a entrenar ahí, disfrutaba mucho grabar. O sea, hoy que vi todos esos videos, recordé con mucha nostalgia el poco tiempo que estuve ahí. Y digo, Chihuahua, es que tenía un trabajo muy padre, pero pues pasaron muchas cosas que de verdad fue como que me abrumaron mucho. La verdad yo hubiera querido quedarme ahí, pero fueron muchas cosas. O sea, la verdad es que muchas de las veces si el ambiente laboral no es bueno, o sea, si tus compañeros no son buenos y si son compañeros muy tóxicos, terminas cayendo como en una depresión. La verdad yo me acuerdo que estuve mucho tiempo deprimida, pero yo eso no lo platicaba en los videoblogs. Y obviamente no lo iba a platicar porque eso no es algo que, o sea, que no tiene nada que ver con el manejo del gimnasio, ¿me entienden? O sea, porque una cosa es cuando, o sea, lo que hay detrás en lo administrativo con los compañeros de trabajo y otra cosa es la operación del gimnasio, o sea, son cosas muy diferentes.
Pero yo sí sentí que desde que yo llegué ahí yo era como nadie me hablaba, o sea, nadie me dirigía la palabra. Le digo a Ernesto que, bueno, yo le platiqué a Ernesto que la primera semana fue horrible, o sea, nadie me hablaba. Yo era un cero a la izquierda, o sea, la gente me ignoraba. O sea, a mí, les digo, desde un principio me dieron los jefes, o sea, área para que yo estuviera en todas las unidades de negocio, y la verdad es de que a la gente como que no le gustaba eso. Aparte que yo siento que era vista como de, pues es que como ella es fit, como ella hace ejercicio, pues como que a ella sí la quieren los jefes, o sea, sí. Sentía eso, no sé, una muy mala vibra. También creo que fue lo que hizo que me reventara fue que había eventos, y nadie se preocupaba, o sea, yo sentía que yo era la que andaba moviendo todo, o sea, porque aparte hubo muchos cambios administrativos en donde me involucró a mí, porque yo inicialmente era nada más como que, bueno, yo iba a estar en ventas corporativas, iba a estar así, pero luego me pasaron a una gerencia y luego me iban a subir a otra gerencia y la gente no me apoyaba, o sea, yo no sentía el apoyo de la gente, hubo así actividades donde yo me sentía sola, o sea, sola, chicos. Yo llegaba a la casa, lloraba, más que nada, de verdad, eso fue lo que a mí me dio para abajo. Yo decía, es que ¿por qué si tenemos todo? O sea, tenemos el mejor gym, las mejores instalaciones, la mejor publicidad, tenemos todo para hacerlo los mejores, o sea, para hacer lo mejor de lo mejor. Pero la gente, no sé, la gente es rara, la gente no se compromete, no sé, no sé. Solamente había, yo les puedo decir que podía contar con mi mano, o sea, podía contar con mi mano las personas que de verdad estaban comprometidas, que de verdad sentían pasión por su trabajo, que de verdad les gustaba su trabajo. Mucha gente era muy indiferente, no sé, no sé. Pero eso creo que fue la principal razón, no por Eliena, la dueña, ni por su esposo, el dueño también, que son de verdad, espero que no estén viendo este video de verdad, pero espero que no lo estén viendo, pero ellos no tienen absolutamente, pero nada que ver, o sea, con mi decisión de haberme ido. O sea, más bien fue el recurso humano, esa gente, y de verdad ellos lo sabían y ellos lo notaban, o sea, ellos se daban cuenta de que había una situación ahí con el recurso humano, y por eso precisamente, de hecho yo creo que a Elena le pudo así como de que yo me fuera porque, pues ella me decía de que me veía, ¿verdad? De que mi estilo de vida era totalmente compatible, entonces sí era así como de, pues si es tu decisión, ¿verdad? Si ya lo decidiste y pues obviamente nadie le ruega a nadie, ¿no? Y aparte nadie en esta vida es indispensable en ningún sentido. Entonces sí, esa fue la razón y creo que nunca lo expliqué en el canal y nunca lo aclaré. Y bueno, para los que siguen mis videos, pues este video yo sé que es muy tarde, pero siento que tenía que hacer como que esa explicación. Luego después estuve emprendiendo mis cosas personales. Como les he platicado, creo que les he platicado en otros videos, es como, la verdad, emprender es difícil y más un negocio de fitness es como que por temporadas, o sea, como que hay temporadas donde la gente quiere estar bien fitness y hay temporadas donde la gente no quiere estar, entonces igual uno sigue necesitando, uno sigue teniendo necesidades básicas, entonces por eso decidí buscar otro empleo, encontré este trabajo como docente, que nunca me imaginé que me fuera a llenar de tantas satisfacciones. Económicamente no es que me va tan bien, pero créanme que moralmente, emocionalmente, es bien diferente. O sea, trabajar con niños y más, o sea, trabajas con ellos y ellos te escuchan, ellos te respetan. Si hay algunos que te quieren mucho, hay algunos que pues no te quieren, pero pues ellos a lo mejor probablemente nada más te ignoran. O sea, pero no es como que alguien te esté haciendo la vida de cuadros, ¿me entienden? O que no te apoyen o así, o sea, tú jalas con los niños que quieren de verdad trabajar y que quieren aprender, los que no le echan muchas ganas, te ves la manera de cómo ayudarles, de cómo tratar de impactar en sus vidas. Siento que puedes hacer mucho por los niños, hay mucho que hacer por los niños. Ahora, no sé qué vaya a pasar cuando me alivie, porque la verdad es de que quiero estar con la bebé. La verdad es que ella, mi bebé, mi bebé, yo no sé si a veces digo la bebé, mucho la bebé, porque pues ya me dijeron que era niña. Pero también con Axel así me habían dicho niño, niño, niña, 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 y luego me lo cambiaron por niño. Y digo, ay, a lo mejor yo estoy diciendo siempre la bebé, la bebé, la bebé, y capaz que me lo cambian por varón. Pero bueno, este bebé, este embarazo es como verdaderamente que quiero estar con mi bebé.
No sé qué vaya a pasar, la vida a veces nos da la vuelta, o sea, nos cambia todo. Y a veces tienes unos sueños, pero tus sueños se van transformando, o sea, vas madurando, vas cambiando. O sea, yo sé que a veces hay gente que piensa que yo soy muy inestable. No, o sea, no es que uno sea inestable, es que la vida cambia. La vida cambia y a veces como lo que pasó conmigo en Expertfit, que a mí me encantaba mi trabajo en Expertfit, me gustaba mucho. Pero es que a veces no todo depende de uno, o sea, no todo depende de las ganas, de la actitud que tú tengas, porque tú puedes ir con una muy buena actitud y tú puedes ser muy positivo y muy proactivo, pero si todos no cargan, como dicen, no, hay que cargar el muertito entre todos. Si no todos cargamos el muertito, de nada sirve, o sea, vas luchando contra corriente. Entonces, esa era una parte muy importante que yo quería hablar con ustedes, porque de verdad ha habido muchas cosas que para mí, digo, han sido como que, chin, fracasé en esto y fracasé en lo otro, pero no, o sea, de todo eso que son como piedritas en el camino, de todo uno aprende, de todo tomas un aprendizaje y creo que es maravilloso porque nos ayuda a crecer y nos ayuda a ponernos en el punto en el que estamos en este momento. Entonces, ahorita en donde estoy, pues de verdad que es maravilloso trabajar con niños. Estoy aprendiendo mucho, he aprendido tanto de los maestros, tanto de la docencia, de los niños, de... Wow, quiero hacer como que luego otro video donde les platique de muchas de las veces que los niños tienen así muchos problemas y muchas de las veces esos problemas es por situaciones del hogar. Todo, todo, todo es en el hogar. O sea, he aprendido tanto de la vida viendo a los niños que de verdad, wow, o sea, ¿cómo se puede decir? Este monólogo que estamos teniendo ahorita no acabaría, pero de verdad ha habido muchas situaciones en el colegio que me han entristecido, pero no como me entristecía en Expertfit y que sentía así como de, ah, es que ¿por qué no ayuda a nadie? ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo que hacer todo yo sola? No, acá es otro tipo de tristeza de que quiero hacer algo por mis niños, quiero impactar en sus vidas, quisiera ayudarlos a que se sientan felices, a que se sientan amados, protegidos. Y es como esa tristeza de querer hacer mucho por ellos y no poder hacer más que darle sus clases y decirle que son buenos y cosas así. Entonces, hay tanto que platicar, pero bueno, eso era algo que quería sentarme a platicar con ustedes. Sé que en este video no he platicado mucho de mi embarazo, pero gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Eterno, todo está bien. No me puedo quejar. Había tenido preocupaciones esta semana de que no se me movía, no se me movía, pero bueno, gracias a Dios todo, hasta ahorita todo va súper bien en el embarazo. Y bueno, yo sé que la próxima semana voy a tener más material de qué contarles del embarazo, porque la próxima semana tengo cita con el médico y les voy a poder platicar y les voy a poder enseñar los ecos y poderles mostrar cómo va la bebé, cómo va creciendo esta pequeñita. Pero ya será la próxima semana en el próximo video y les agradezco muchísimo los que se quedaron hasta el final y escucharon todo esto. Espero que todo esto, mis historias, así como que les sirvan de algo, que adquieran algún aprendizaje. No quería dejarlo sin esta cháchara porque creo que era algo que quería desde hace mucho, mucho aclarar. Y pues sí, que espero que comprendan y que no sientan que muchas de las veces vemos a las personas y decimos, uy. No sé exactamente en dónde me quedé porque se me cortó la grabación, pero bueno, solamente quería como que aclarar ese punto en la historia de mi vida porque creo que no había quedado como que lo suficientemente claro y probablemente como que no entiendan la secuencia de por qué de repente estaba en un super gimnasio y entrenando y bien padre y luego de repente ya lo dejé y me empecé a entrenar en casa y cosas así. De hecho, yo tenía todavía la membresía activa en Expertfit, pero dejé de ir por comodidad porque se me acomodaba mejor entrenar en casa. Entonces estoy pensando de que probablemente voy a retornar porque les digo, todo quedó súper bien ahí. O sea, la verdad, mis jefes, en verdad, como les digo, un amor de personas. Los aprecio mucho, de verdad les tengo tanto cariño. Y quisiera regresar, obviamente ya como socia y verdad, y obviamente pagando una membresía y todo el show. Pues quisiera regresar para grabar ahí. O sea, tengo toda la ilusión. Uy, a mí me hubiese gustado grabar todo el embarazo ahí, para que me vieran entrenando en unas instalaciones bonitas, bien iluminadas, ejecutando ejercicios y todo en el embarazo. Yo sé que ahorita la iluminación y cuando ven los videos de verdad se ve muy mal, perdónenme por eso, pero es que verdaderamente cuando yo entreno, entreno de madrugada. O sea, yo no preparo mis videos ni me los curro los videos haciendo cosas que son inventadas. O sea,
Lo poquito que yo les pueda compartir es la realidad y todos mis videos los he grabado realidad, o sea, no me preparo, ni me maquillo, ni me arreglo, ni, o sea, siempre que me han visto entrenando es porque de verdad en ese momento estoy entrenando. Y cuando subo historias de Instagram, no son historias de Instagram pregrabadas, ni nada es pregrabado, o sea, todo está en el momento. Entonces, si se ve así todo oscuro, yo trato de subirle toda la iluminación a los videos. Y créanme que la neta es en el momento que estoy entrenando, que a veces son las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, y estoy dando lo que puedo y lo mejor que puedo ahorita en esta etapa. Sé que me veo súper fodonga cuando estoy entrenando, pero venga, estoy en mi casa, o sea, estoy cómoda, además estoy embarazada, o sea. Pero bueno, discúlpenme de eso. Yo tengo toda la esperanza de regresar a algún gimnasio. Espero y me encantaría regresar a Expert Fit, a poder entrenar y grabar ahí. Pero si no, a lo mejor me van a ver en otro gimnasio que también está muy padre. Ya estamos ahí viendo opciones. Pero no sé si vaya a ser ahorita en el embarazo o vaya a ser en el posparto. Ya veremos a ver qué pasa. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. De verdad, a todos los poquitos que ven estos videos, de verdad, los amo demasiado. Gracias por apoyarme. Gracias por estar en el canal. Gracias porque me dejan sus comentarios. Gracias por estar al pendiente en mi embarazo. Gracias por sus bendiciones, gracias por las cosas tan bonitas que me dicen a mí, que le dicen a la bebé. En verdad no tengo cómo agradecer tanto amor, tanto cariño hacia mí, hacia la bebé, hacia este embarazo. Me siento bien bendecida, de verdad los amo demasiado, demasiado. Ustedes hacen que yo siga aquí en YouTube. A veces he querido rendirme, a veces ya no quiero grabar, pero lo hago por esas poquitas personas que ven mis videos y que, verdad, dejan sus comentarios abajo, que ponen like, que me buscan en las redes sociales. En verdad, los amo demasiado, demasiado. Entonces, los veo en el siguiente video. Que Dios me los bendiga. Que tengan una semana llena de bendiciones. No crean que he perdido esa parte espiritual, porque tampoco he hablado de lo espiritual, pero sigo teniendo esa parte espiritual. Sigo amando a Dios, sigo alabando a Dios. Y deseo que tengan esa parte espiritual también en su corazón. Y que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Los amo. Besotes. Bye.